El día de ayer me habló una persona, el señor Rodríguez, de la República Dominicana, y me dijo que su perdón I-601 se la aprobó desde el año pasado, desde noviembre, y que no ha escuchado nada de parte de la embajada, y que él ha estado mandando correos electrónicos ahí a un correo donde dice support algo, y que no le contestan, y que ya está bien desesperado. No les miento, creo que no fue noviembre, fue como octubre. Me acuerdo que ya es bastantito tiempo que ha pasado y no le ha notificado acerca de las instrucciones. Y yo le dije al señor, ¿sabe qué? Fíjese que no, pues no, no, yo no, no me, no tengo mucha experiencia con la embajada en la República Dominicana. Y se escuchaba muy, muy triste el señor, muy desesperado. Dice que necesita que reunirse con su esposa, con sus hijos. Entonces yo, cuando estaba yo platicando con él, me fijé ahí en el sistema y que encuentro un inquiry. Fíjese que la República Dominicana de la Embajada también tiene una forma inquiry. También existe. Si la ocupan esa liga, mándenme un correo electrónico y se las envío para los que son de la República Dominicana. Así que, pues, búsquenle. Si no contestan los correos electrónicos de su país, como Colombia o no sé, otros países, pueda que existe una forma igual que en Ciudad Juárez, que es un inquiry que uno llena y manda decirles que pues ya manden las instrucciones, que ya se aprobó el perdón. Así que muy contenta porque le pude ayudar al cliente de perdido, a ver si le di otra esperanza, otra opción que él ni siquiera sabía. Así que muy contento el señor cuando colgó. Ojalá que le vaya bien y le manden sus instrucciones. Hasta luego y que les vaya bien. Hasta el próximo video.